Sí, creo que empezamos fuerte, entendimos que había que encontrar la velocidad en Carrasco y en Llorente, sobre todo por los costados, con un Morata bastante fuerte en el inicio del partido. Y ellos con un equipo que de mitad de cancha hacia adelante juegan bien. Y de mitad de cancha hacia atrás, obviamente si encontrábamos los caminos que se encontraron, le podíamos hacer daño. Llegó el penal, vino varias situaciones de poder aumentar el marcador. Nos fuimos con una ventaja buena en el primer tiempo y en el segundo tiempo creo que el partido lo llevamos bastante bien, con alguna situación que pudo haber sido más contundente de cara a gol. Y bueno, está creciendo, hay que darle confianza. Es un chico que tiene mucho por delante, está aprendiendo todo rápido, viene de una pretemporada con nosotros muy buena, con algunos partidos ya ha jugado en Copa del Rey, ha jugado en Liga y él sabe, tiene que estar pronto porque necesitamos de todo y seguramente crecerá con la confianza y con la mejora de los entrenamientos. Siempre, siempre a la gente que hoy no puede participar, se los extraña, son muy importantes para todo lo que es el Wanda, lo que es el Atlético de Madrid, lo que es el equipo. Y bueno, hoy está el alma de ellos, como el otro día comentaba, pero nos faltan ellos.